Pesa, usted cree que no pesa. ¿Qué se me ha hecho ahí? Sí. Sigue con él, sí. Te quedó loco. Imagínese, le ve con otra persona, está bien, ¿qué va a decir? ¿Ah? Nada, porque yo sé que le está ayudando. Seguro, no va. Seguro. Ya si fuera otra persona, ya se sabe usted quién, tal vez, pero de ahí. Vaya, imagínese a mí. ¿Ah? Pero ¿y él qué ha hecho usted? Solo lo que le hizo anteriormente, pero eso ya pasó, ya pasó, ya tiene que pasar. Pues sí, ya pasó, pero sí, la persona nunca cambia. Pues sí, sí, sí que cambiamos. Algunas. Porque yo cambié mi modo con él también. Algunas cambian, otras que no. Ejemplo, usted. Usted nunca cambia, siempre con él su modo así. Que el señor lo mismo es. No, se equivoca. Pero que ya lo sabe que yo no la quiero ver cerca de ese señor, hombre. Pero entiéndame, yo no me voy a dejar de eso. Porque el Señor es el que me ha brindado la ayuda, siempre. Siempre. Uh-huh. Siempre. ¿Sí? ¿Y yo entonces quedo Daniel? No, claro que no. ¿Ah? Obviamente. Pero usted me hizo enojar también demasiado por el plan que se puso. Ah, ¿cómo no me voy a enojar yo? Sí. ¿Sí? O sea, no tiene lógica. Sí tiene lógica. No tiene. Usted dice que no tiene lógica, pero sí tiene lógica. ¿Por qué? A ver, ¿acaso algún día me ha visto haciendo algo más con él? ¿O solamente un abrazo cuando yo lo necesito o él lo necesita? Sí, pero no me gusta, pues. Y si yo estuviera abrazando a otra persona, que a usted no le cae bien también. ¿Ah? ¿Qué sentiría usted? Dígame. A ver. ¿Ah? No sé. Ay, ya no sé ni qué decirle a usted. Demasiado. Y como no sabe. Como sabe que la verdad le estoy diciendo, ¿verdad? La verdad es lo que le estoy diciendo a usted, que yo no sé por qué ha agarrado tanta chirria con Don Caramelo. Es que la chirria es que no la quiero ver cerca. Y usted lo que tiene que hacer es obedecerme. Tanto así no creo, fíjese, porque yo... mi boquita me han dado para hablar y si yo le quiero hablar, le hablo a cualquiera. Sí, pero lo que se habla aquí, entre nosotros aquí, no se le va a decir a otra persona. Se queda aquí, en la casa. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué me contaba tal lo que mi mamá decía? ¿Ah? Usted me lo contaba a mí porque tenía confianza en mí. Es lo mismo que estoy yo haciendo con él. Usted demasiado también. Esa persona, usted se la va a contar, él va a ir a arreglarla por todos lados, fíjese. Tanto así no lo creo, fíjese. Usted no lo cree. Usted no lo conoce bien. Y además... No lo conoce bien. Está aquí discutiendo. ¿Quién lo conoce mejor? Mire, esta chupa de toda sucia, me la lava, por favor. Ve. ¿Y con qué jabón quiere que se la lave, Es de la tienda. Ya dijo, es de la tienda, no es de nosotros. Y si quiere, pues cómprela. Porque bien sabe que lo que se agarre de la tienda se paga. A usted agárrelo y ya. Ah, sí. Sí. ¿De dónde va a sacar pistas? A ver, porque ni trabaja. Usted dice, ya me va a salir un trabajito por ahí. ¿En qué sirve a saber, va? Ah, en este año. Sí, como se ve que usted se rebusca demasiado. Ah, pues si usted no sabe que yo me ando rebuscando. Qué raro que yo voy a buscar trabajo y no me dan, va. Qué raro. Es que siempre hay temporadas que no hay trabajo. ¿Sí? Pero en esta temporada sí hay. ¿Qué pasa? Usted trabajando no quiere, solo estar ahí en la casa de huevón. Usted solo porque dijo la palabra esa. Usted ya está acoplando con ese señor. Es que la verdad, ¿qué otro nombre le puede poner a una persona que no quiere hacer nada? Y, o sea, solo ahí me paso, no hago nada aquí en la casa, ¿seguro? Sí. Yo lavo ropa y traste. Y, o sea, yo me ocupo mayormente de todo. Mira, hasta traer el agua yo fui. Porque como el señor supuestamente salió por el trabajo. Sí, hay que rebuscarse. Le dije, trabaje con Carmelo, no quiso. ¿Y para qué voy a estar trabajando yo para el señor, pues? Dígame, pues. No, hablar con usted no se puede. ¿No se puede entonces? Seguro que no se puede. Siempre con ese orgullo suyo.
No es orgullo, fíjate. Ah, siempre. Porque no me gusta que ande con ese señor. Y que cada rato me veo con él, pues. Sí, pero sabe que solo, siempre que sale de la casa, ahí está ya. Usted sabe que él anda en cualquier parte. Ah, pero lo que usted le tiene que decir es que se aleje un tantito. ¿Es que cuando consiga para el jabón me dice que le lave esa cosa? No hay, hay jabón. Me deja así, voy a tener las parvas, que yo no voy a estar lavando nada hasta que no tenga jabón. No va a lavar entonces. No, yo no estoy lavando. No hay, hay jabón en la tienda, pues. Vaya, vaya a poner el pisto entonces allí y me saca la bola, pues. Está comportando, ¿no? Día a día va mal, mal. ¿Sabes que esta pena me da andar pidiendo trabajo lo porque usted, para que usted trabaje y usted no quiera? Solo una vez que ha ido a pedir. Dos trabajo. Veces, vaya. Dos. Dos veces. ¿Y la otra vez cuál fue? La que le acabo de decir a don Carmelo que le dijo. Pero yo no le he dicho que vaya a decirle que me trabajo. ¿O sí le dije? No, no me dijo. Pero lo que quiero es que usted trabaje, no que esté solo aquí en la casa. Pero usted, o sea. El que tiene que rebuscarse soy yo, no es usted. ¿Sí? Ah, sí, por eso corre a rebuscarse, sí. Usted no se da cuenta que yo salgo a buscar trabajo. Sale para saber a quién, porque yo que siempre nunca viene diciendo, mira, mañana tengo que trabajar. No. O sea, que todas las cosas que yo le digo se le olvidan, va. No se me olvidan. ¿Ah? ¿No se le olvidan? No. Entonces. Hijo, lo falta que me diga, mira, anda a trabajar vos y yo aquí me voy a quedar haciendo es que lo que yo piso. No la voy a mandar a trabajar a usted. ¿Para qué la vamos a mandar a trabajar, no usted? Ay, Dios mío. De veras. Con fe ama de usted. ¿Y entonces qué? No hay nada que hacer. Dale, dale. Busque trabajo porque yo tampoco voy. ¿Me está manteniendo usted después? Ay, por favor, si de lo que me daba don Carmelo era que traía comida yo para la casa. ¿O de dónde más decir que andaba cerrando? No, pensé que te ha dado el maestro. Solo. ¿Cuántas veces me ha dado vos? La, una, o, dos veces, o sea, también que, cuando, o sea, tenías, o sea, trabajo ya nada se más. Me olvida la cosa. No, es que no se me olvida. Opa. Yo sé que me ayudaste. Pero ¿y ahora qué? Solo porque ya te acompañé tu comida y ya no querés hacer nada. Ya usted me olvida. Se le olvidan todas las cosas que yo hago por usted. ¿No es que usted es el que se le olvida todo? No, a usted se le olvida todo lo que yo hago por usted. No, fíjese, no se me olvida y nunca me olvida. No. Lo que pasa es usted, me pasa también. Voy a tomar algo, estar discutiendo. Váyase. Me cae polo de enojado. Ay, no, que yo no quiero conseguir trabajo, que no es que. Si eso quisiera ya que yo tuviera trabajo, todos los días fuera a trabajar, ¿no? No, nada, nada, ya nada. Hablando de sola, que estaba hablando. Ay, que ahora ya no puedo ni hablar ni sola, pues. Gracias. Ay, dije que uno se habla sola. No, nada, nada. Estaba hablando, a ver qué estaba hablando de las espaldas mías, de la tandema. Yo no estaba hablando nada, fíjese. Y si tengo algo que decir, se me da cara, se lo digo. ¿Cómo que no estaba escuchando yo? Ah, sí. Usted ha marcado, y por eso piensa que no habla con usted. Paso que no se quebró, fíjese. ¿Qué te dije que está pasando, Darwin? ¿Qué está pasando aquí, pues? Miro que tirando las cosas, ahí está. Ah. ¿Quién no le tiene respeto a ella? Ve que yo no le estaba tirando a ella. Ay, pide que le dio ese vaso así. Pues si no mías las cosas, pues. Sí, no son mías, no que suyas son, pero lo que digo. ¿Qué está haciendo aquí, el pues? Respeto ¿y que qué tiene está haciendo aquí usted, pues? Y ahí va a pasar el miro que viene al paso. Usted lo que está haciendo, no. Usted lo que debería ir a hacer es cuidar su familia, no estar cuidando gente ajena, fíjese. No, porque ella, acuérdese que es hija por. Pero por lo que debería de hacer usted ir a cuidar su familia. Bueno, ya también, por de favor. Estar acuérdese lo que le estoy diciendo que no, no se mete en mi vida, por favor. Ya me está. Las cosas que no le cuestan. Pues hasta aquí, mire, maestro. ¿Cómo hasta aquí? Hasta aquí me tiene ya, fíjate. Cualquier lado. Se sobrepasa. Mire, los dos me tienen ya hasta la
hasta la quinta ya. Ustedes demasiados están pasando. Este maestro está pasando. Ah, ¿y usted por qué también grita, pues? Yo donde quiera metiéndole. ¿Qué aventando las cosas ahí? Pues si no mías son, pues. Yo las he comprado puro sudor mío. Que bien se ve, quiero ver a la gente aventando las cosas ahí. Ah, ¿por qué usted anda ahí de metiche? Mire, que usted está en mi casa también, respete, no me esté levantando la voz. Tiene que asustar a los niños. A usted le estoy alzando la voz. No, pero no me gusta que grite. Al que le estoy alzando la voz, señor. Para eso está la calle, entonces vaya para la calle. Ni siquiera ni trabajo, busca. Por favor. Y eso a usted no le interesa. Debería ir a cuidar a su familia, no cuidar gente ajena. No, que yo por la casa voy. Váyase, pues, debería de irse. No debería estar haciendo nada aquí, pies. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, pues? Por ella. Ay, por ella, lo que por el yo la cuido a ella. Por antes. Aquí no va de respeto, señor. Ah, entonces no la respetaste. No, a ella sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Pero lo que debería ir a cuidar a su familia, por favor. Por Mírate, favor, ya. Se lo pido ya, que se aleje de aquí. Por favor, dejen de estar peleando. Por favor, se lo pido. Y además, porque yo no me necesito gusta que nadie me defienda en cada momento. Defenderme sola. A tomar. Ay, el ay, le está diciendo ella eso. ¿A qué se viene eso? ¿Ah? ¿A qué se viene eso? ¿Ah? Dale los pasos aquí. Pues si no mías son las cosas, sí, pues. No que yo puedo quebrar las cosas, las cosas que yo quiera. ¿Y qué, pues? Yo guarde con ustedes. Miren, ya, por favor. Pues, a puro sudor mío las puedo. Y ustedes sí, para adentro. Aquí ya estáis peleando. A puro sudor mío. Puedo quebrar las cosas que yo quiera y yo mismo las puedo comprar. Ay, y hoy ese es su trabajo de andar vigiando gente ajena. Ay, ay, qué viepa. Viendo qué ibas a hacer con ella. Charme. Nada iba a hacer yo con ella. Nada, estaba haciendo con ese vaso. ¿Ah? Tomando agua. Yo pensé que a ella se lo iba a tirar. Ay, sí. Ya que tengo el gran valor igual que el suyo de aventarle las cosas en la cara a ella. ¿Ah? Tampoco. Buena. Tampoco. Tampoco. Sí, yo sé qué le pasa. Ya el amor, no sé. Ay, se están va de gritar a una cuadra, se escucha lo que ustedes están va de gritar. Y yo me le quedé parado viendo a ver si así llaman con ese vaso para creer. Y le hace así, mire. Y yo esperaba, ¿me quedó ahorita le voy a tirar? Pues sí, pero hablando, o sea, como gente civilizada. Lo que pasa es que este maestro está en metiche, donde quiera se anda metiendo y lo que debería ir a hacer. Mira, mira, calmate, tranquilízate. No, lo que está diciendo es que iba a tirarle el paso a la horquita iba y. Pero si usted sabe que no es cierto, ya deje de pues, estar. No, pero es lo que está diciendo. Es que usted también. Mira, solo calmate, dale. O sea, tranquilízate, hablar las cosas tranquilamente, porque estás todo alterado ahí. Estás gritándole a mi tío, le estás gritando a Olga. Y no están quedando en nada, así que te tranquilizas. No, ni trabajo busca. No, que la Olguita le haya buscado trabajo. ¿A qué viene eso? A usted no le interesa de nada. Uno de hombre busca ya, trabajo, hombre, menos la mujer. Ya. Sí, tío, por yo favor. Entiendo su postura y todo, pero hay no. relación de ellos. Usted los hubiera dejado pasar. Que no quedamos que no ibas a venir aquí no, a la ya, casa. Ay, fíjate que es algo que no me gusta. ¿Ah? ¿Y por qué me vine y me metí ahí? ¿Por qué? Porque oía los gritos y todo eso. Y sabía. ¿Por qué este señor se vino a meter a casa ajena? Ajena. ¿Sí? ¿Sabes por qué vengo con respeto de ella? Pero usted no tiene ningún derecho a meter a casa. Mi tío ni trabajar, huevón. Pero esa a usted no le interesa y puedo quebrar el paso que yo quiera a cualquier hora, ¿ve? ¿Y esa a usted? ¿Qué? No le interesa, ¿ve? Trabajo, ella no dijiste que... ¿Ya no te ibas a sumar a la casa? Qué feo este tu modo, fíjate. No te consideraba una persona así, pero quizás todas mis expectativas hacia vos han cambiado, la verdad. Imagínate hasta el punto lo que está llegando. Así es lo que quiero. Es que es demasiado de huevón, Aragán. Imagínate, Olga va a arrepentir de estar con vos después de haberle demostrado amor y cariño, imagínate. Y mira, y esto que no vuelva a pasar. Te lo digo. ¿De qué, pues? ¿De que no vuelva a pasar de qué? ¿De qué estás haciendo? Ya, Darwin, ya, ¿de qué? Favor, ¿no vuelvo a pasar de qué, pues? ¿Tú me estás enojando, maestro? Ah, ¿y vos crees que no? Esto no vuelva a pasar, lo que veré ahí, dice para allá. ¿Vos crees que contento estoy? Ya, Darwin, ah, deja de estar peleando. Debería de irse, esto no vuelva a pasar. En la vida a nosotros no le importa a usted a nada. No le importa. Demasiado te estás pasando también. Ah, debería de irse, ¿qué? Tío. ¿Sabes qué, Darwin? Vos no te vas a calmar, lo no más que te estás alterando, no estás ni dando la oportunidad ni que hables nada, sino que estás gritando. Pues sí, yo voy a hablar porque estás aquí en la casa. Sí, claro, estás en la casa. Estás sí, en la casa. Sí, tenés no, razón, fíjate, estás en tu casa y puedes hacer lo que vos te pegue la regalada. Tenés razón. Usted debería irse ya, maestro. Va a cuidar a su familia. Sí, quebrando todos los trastes. Sí, pero ¿a dónde le importa a usted? Voy, bolsa mía, mira. De bolsa mía, puro sudor mío, fíjese. Interesa, váyase. Ya, Darwin, ya.
Demasiado, vos también. Demasiado. Es que si está bien, tiene nada bien. No, pero no es para que hagas eso. Diciendo que tirarle el agua a usted.